¡Hola! Si me tomo foto, ¿eh? ¿Estás grabando, bro? Sí, bro. Nos encontramos en una nueva edición, una edición especial y estelar. En esta tarde nos encontramos con un reencuentro de amigos. Estamos apoyando una lista para poder mejorar la estructura y la educación en esta su prestigiosa Universidad Garcilaso. Esperando también encontrar algo de diversión y poder libar un poco más y divertirnos más allá de lo evidente. Estaremos con ustedes dentro de unos momentos. Gracias. Bravo, maestro. ¿Va a venir Motorhead? Sí, su qué paja, pero va a venir Mayhem, para el oso. Maiden, ¿no? Mayhem, Black. ¡Maiden! Mayhem jamás va a venir, loco, así que, mira, arriesgue para mí ya basta, loco, así que... Dani nunca va a poguear. Sí, voy a poguear, y vamos a poguear en este grupo 3. ¿Cómo se llama? ¡Grupo 3! No, espérate. Siempre lo golpeé, yo creo que... Policía, bueno, por favor. Levanta un poquito más. No, más. Mira, Víctor, vas a decir dónde has estado hace 3 días. Pero yo no sé dónde estuve hace 3 días. Le digo que estaba desmayado. Mira, es la última vez que te voy a repetir. De verdad estaba desmayado, yo no sé de qué me estás hablando. ¡Habla! ¿Dónde has estado hace 3 días? ¿Pero por qué fui tratando así? ¡Ya, los paseados! No, te juro que para mí era la idea seguir... 1:40 de la madrugada, maldita sea. 1:40, estás loco. 1:40, primero. 1:40 y todos son vivos. Sí, grabando el corto. Y la sacrificaste yo. La sacrificaste. Porque me va a pasar. Ay, sí, cómo no, sí, pues. Yo no me pico. A mí no me empieces. Por favor, cállate, ¿ok? Hoy diálogo, ¿qué? Dale. El premio al personaje tácito de la obra. El que nunca habla. O si hablo. ¿Qué dices? El camarógrafo. Salud. Él es la voz en off. No, yo soy la voz. Los actores. Los actores. El director. Y yo. ¿Y qué he dicho? Actores, no actriz. Ah, de ti va a tener muchas fotos más. En la reencarnación de. ¿De quién? De Greta Garbo. Au. No, fue el campeonato con los últimos estados. Pero voy a ver todo el pensado, creo que es un bárbaro. Ahí lo veré. ¿Qué es un número, hombre? Porque no sé nada de año. Pero pasa el que tengo, no sé nada de eso, lo que sé con base. Tú también vas a hablar, dímelo. Voy a tomar un poco de ropa para ver si lo que hago. Es el mismo, ¿sabes? Lo bueno es que esta vaina tiene para manejar eso. ¿Esto es tu cámara? Mira, la chica tiene tu correo, tío. ¿Cómo me viste? ¿Comer? Siéntate, mira. ¡Ay, comer! ¡No! ¿Eh? ¡Ah! La de Willy. Estaba Willy un día bañadito, el póster, para el póster, era el náufrago. Estaba Willy así, echadito en la cama, así, y la gente estaba tomando y Willy estaba subiendo los teles. Lo siento, mi hermano. Totalmente ajeno a nuestra conversación. Y a ver, este weón estaba calato con pantalón y boxer, ¿ves?
Y tenía dos polos, pues uno rosado y uno morado, pues. Así que me compra la cabeza. Tenía un polo rosado y uno morado, pues. Y le dice Willy así. Oye, Willy, ¿cuál me pongo? Y Willy, Willy, todo el chavo, le dice, hay que te quede más ajustadito. No. Pero Willy así cabrazo, para que te quede más ajustadito. Sí, ¿Vas a qué? Voy a llevar la foto para ese concha. Se ruboriza. Se ruboriza. Oye, por Willy, lo que he dicho. Una foto para conquistar a Chiclayana. Vamos. No, no, la foto, es video. Vamos. Ya, un video, un video. Un saludo para Chiclayana. ¿Tú qué? ¿Qué estoy qué? Estoy tranquilo acá. ¿Con mi placa? Con mi placa. Se le escapó, ya. A él le gusta joder a la gente con placas, pero a él no le gusta que... Estoy tranquilo con mi Davis. Estoy tranquilo con mi Davis. ¿Qué marca eres? ¿Tienes novia? No sé, ella lo está poniendo. Yo lo sé todo. Yeah, pero no voy a decir, no voy a decir la primicia, no se preocupen chicos, no se preocupen. Todo quedará acá en Top 5, si es que para mí ya no me cuento. Oye, no se ve nada de tu video, maldito sea. ¿Qué se ve? Bueno, a él. No se ve, tío, no se ve juro. Estás negro. Oye, qué feo cuando te ponen una cámara en la cara, ¿no? Cuando enfocas a Willy sale negro. Sientes expuesto, sientes hasta el culo. Sí, tío. No sé qué. Sientes expuesto, sientes una prostituta.